arrieros somos y en el camino nos encontramos. Eso es paisa de mi tierra. ¿Sabes lo que es arriero? Nosotros te lo contamos en el programa de hoy. También vemos cómo se presenta la campaña del cereal para este 2016. Está de moda sembrar almendros hasta tal punto que en los viveros se ha agotado la planta. Hoy sabemos de primera mano por qué muchos agricultores se deciden por este tipo de cultivo. Conocemos a Rosa, una ganadera que ha luchado mucho para sacar su explotación adelante a pesar de las dificultades que se va encontrando y la dureza de su trabajo. Rosa no pierde la ilusión. Los cosméticos naturales que hace Yolanda no solo son estéticos, sino también contienen muchas propiedades beneficiosas y curativas para nuestra salud. Hoy los conocemos. Y por supuesto, te traemos los precios que más te interesan. Todo esto y más en Directo al Grano. Hola, bienvenidos a Directo al Grano. Ya sabéis, un programa de campo hecho desde el campo. Y también sabéis que si vosotros pasáis frío, nosotros pasamos frío. Si vosotros tenéis calor, nosotros tendremos calor. Y que si hace aire y os molesta el aire, a nosotros también nos molesta el aire, como es el caso de hoy. Arrancamos el tractor, arrancamos Directo al Grano y lo hacemos conociendo las previsiones de cosecha para los cereales en el 2016. La producción española de cereales aumentará en la campaña 2016-2017. Así se desprende del estudio realizado por Infomarket. Las lluvias caídas desde enero están teniendo efectos beneficiosos. No obstante, las previsiones podrían cambiar si hay sequía de aquí al periodo de recolección, como ya ocurrió el pasado año con un mes de mayo excesivamente cálido que propició el asurado del grano en grandes superficies. Por cultivos, las estimaciones de producción son las siguientes: 5,6 millones de toneladas de trigo blando, un 8,8% más respecto a la campaña anterior; 7 millones y medio de toneladas de cebada, un 10,8% más que el año anterior; 4,06 millones de maíz, 1,2% más; y 763.000 toneladas de trigo duro, un 7,9% menos respecto a la campaña anterior. Por autonomías, la producción de trigo blando aumentará en todas, salvo en Andalucía, Extremadura y Galicia. Las estimaciones también auguran incrementos de producción de cebada en la mayor parte del país, mientras que bajará en Andalucía y Extremadura. En el caso del maíz, las previsiones apuntan a subidas en Aragón, Castilla-La Mancha y Extremadura, estabilidad en Navarra y ligeras caídas en Andalucía y Castilla y León. ¿Sabes lo que es arriero? Sí, claro, los que arrieros antiguos, los antiguos, ¿verdad? No lo sé. Pues no. Porteadores de la Edad Media y posteriores. Pues yo no sé decir exactamente lo que es, pero sí que me suena el dicho de arrieritos somos y en el camino nos encontraremos, que es como que cuando alguien no te quiere ayudar y tú dices, vale, pues tú verás, ya veremos lo que pasa más adelante, eso es. Arriero, pues no. No tengo ni idea. La verdad es que no tengo ni idea de qué significa arriero. Lo siento mucho. ¿Arriero? Pues no, me suena muchísimo eso de arrieritos somos, en el camino nos encontraremos, pero no tengo ni idea lo que significa la palabra. Nosotros te lo contamos en el programa de hoy. Bueno, pues seguro que muchos de vosotros habéis utilizado la frase arrieros somos y en el camino nos encontraremos. Bueno, pues veremos a ver, desde luego la frase sabemos lo que significa, pero vamos a ver al final del programa si sabéis lo que significa arriero. Y continuamos en Directo al Grano y lo vamos a hacer con la actualidad. Ya sabéis que el consejero Francisco Martínez Arroyo ha tranquilizado al sector, sobre todo a los viticultores, y ha dicho que no se van a arrancar las cepas, las viñas que se hayan plantado en zonas cepa con anterioridad al día 15 de diciembre. Otra cosa es las que se hayan plantado con posterioridad
y que carecieran de las autorizaciones pertinentes. Pero desde luego las que se han plantado antes del 15 de diciembre no se van a arrancar. Esto viene a tranquilizar a mucha gente que había plantado. Ha habido ahí un pequeño vacío en las autorizaciones, en avisar que en zona cepa ya no se podía plantar ese tipo de viñas con esas espalderas. Y la verdad es que se ha creado bastante revuelo, pero el consejero pues ha tranquilizado. Ya sabéis, si tenéis cepas en vuestra zona y tenéis una viña plantada antes del 15 de diciembre, no os preocupéis porque en principio el compromiso es a que esas viñas sean legales y se puedan mantener allí en el terreno. Y ahora vamos a continuar aquí en Directo al Grano, pisando campo, que es lo que nos gusta, ya sabéis, un programa de campo hecho desde el campo, y lo vamos a hacer conociendo uno de los cultivos más de moda, el almendro. Si hace décadas se habló de la fiebre del oro, ahora podríamos hablar de la fiebre del almendro, cultivo que en los últimos años ha experimentado un enorme crecimiento, hasta el punto de que en los viveros se ha llegado a agotar la planta injertada. En esta zona solo se cultivaba básicamente la vid, el almendro, el cereal, y vista la demanda, los agricultores hemos decidido comenzar a plantar almendro. En el sector surgen voces que piden prudencia y control de la superficie dedicada al almendro, tratando de evitar que en un futuro cercano el exceso de oferta provoque el hundimiento de los precios. Lo cierto, a día de hoy, es que los precios que cobra el productor permiten una rentabilidad impensable hace unos años y que está forzando a muchos agricultores a abandonar los cultivos herbáceos extensivos para dedicar sus tierras a cultivos leñosos como el almendro. Hoy día sí, el precio de la almendra en el mercado es alto. ¿Qué pasará en el futuro? Pues no lo sabemos, pero es un riesgo que el agricultor siempre corre. Se decide por un cultivo y se arriesga a que suba o baje la demanda. De todos modos, en esta zona estamos plantando cultivos ecológicos de almendro. La tendencia es a especializar la producción. Desde el punto de vista técnico, el almendro es una variedad perfectamente adaptada a nuestras latitudes y las nuevas tecnologías han permitido encontrar variedades que florecen fuera del periodo con riesgo de heladas. Esta circunstancia ha permitido conseguir cierta estabilidad en la producción y en la calidad de la almendra. Como es lógico, un aspecto importante a tener en cuenta antes de iniciar una plantación de almendros es conocer lo que nos va a costar poner una hectárea de cultivo. Plantar una hectárea, por ejemplo, pues calculo que unos 1.500-1.600 euros, planta más mano de obra. El 90% de las plantaciones son en secano, el regadío pues el coste adicional del sistema de riego. El trigo panificable sube un euro y se coloca en 163 euros por tonelada. La cebada pienso continúa sin alteraciones, con un valor de 146 euros la tonelada. El maíz grano sigue subiendo y se coloca en 161 euros por tonelada. La avena rubia sube un euro, 180 euros la tonelada. La avena grano no varía, 322 euros por tonelada. El guisante se mantiene en un valor de 193 euros la tonelada. La alfalfa rama campo también se estabiliza en 150 euros la tonelada. Pues seguiremos atentos aquí en Directo al Grano a los precios agrícolas, a los precios de las lonjas y sobre todo a proteger a los productores. Productores como Rosalinda, o Rosa, como le gusta que le llamemos, que es una joven que apasionada de un determinado ganado, las cabras, que un buen día decide pues dejar el trabajo del que vivía y dedicarse a su ganadería. Retoma el relevo generacional, se hace cargo de una explotación familiar y bueno, pues muchas dificultades, muchos problemas, pero todo la verdad es que lo lleva con gusto porque está haciendo precisamente lo que le gusta. Vamos a verlo.
Hoy nuestra protagonista en la sección de ganadería es Rosalinda, o Rosa, como ella prefiere que le llamemos. Las cabras siempre han sido su pasión y hace aproximadamente un año se hizo con las riendas de la explotación familiar. Poco a poco, con mucho esfuerzo y la ayuda de su marido, está modernizando todas las instalaciones y mejorando también cada día el manejo de los animales. Me he criado con ovejas desde muy chiquitina, mi vocación siempre han sido los animales. Y bueno, y ahí poquito a poco, pues claro, conforme iba siendo mayorcilla, pues ya iba ayudando yo a mi padre a ordeñar, que sea salir de comer, a sacarlas al campo. Anteriormente trabajaba también en otro trabajo, lo cual me permitía, pues a la vez ayudarle a mi padre y a la vez pues yo dedicarme al otro trabajo. Hasta que ya el año pasado, concretamente, pues decidí liarme la manta a la cabeza y decir, pues yo quiero ser ganadera. O sea, aunque ya lo éramos, pero tener yo la iniciativa de crear pues mi propia ganadería y poquito a poco pues me gustaría ir mejorando. Las dificultades con las que se va encontrando, unidas a la dureza intrínseca del trabajo con el ganado, no han quitado la alegría a Rosa. Sigue luchando por mejorar su explotación, por cuidar cada día mejor de sus animales. Es un trabajo muy duro, muy sacrificado, porque estás del 1 de enero al 31 de diciembre, y claro, y esto te tiene que gustar mucho, y como a mí me gustan con locura, porque es que me gustan un montón, me gustaría poquito a poco pues seguir mejorando, tener buenas instalaciones donde mis animales pues tengan un bienestar animal bueno y pues vivir de ello. Aunque hoy en día pues las cosas están un poquillo complicadas con los temas y de los precios y todo esto. Representa una generación de jóvenes que elige voluntariamente trabajar en el campo tras probar otro tipo de trabajos igualmente muy duros, pero eso sí, menos reconfortantes. Había gente que me decía, muchacha, tú estás loca, que eso es un trabajo muy sacrificado, que siempre estáis llenos, a ver, la ropa se te ensucia, no tienes vacaciones. Y yo la verdad que si hubiera hecho caso a algunas personas, pues a lo mejor, la verdad, no tendríamos los que tengo ahora. Y estoy orgullosa porque lo que tenemos, como ha sido nada más que a base de trabajar y a base de riñones, hemos trabajado mucho pues para mejorar todo un poquito más quizás. El principal problema por el que atraviesan las explotaciones de caprino es el bajo precio que cobran por sus productos, sobre todo por la leche y por los cabritos. A pesar de ello, Rosa volvería a dejarlo todo para emprender en el campo, junto con su marido Paco, con sus cabras y con su perro pastor Canuto. Cada persona en esta vida se tiene que dedicar realmente a lo que le guste, no a lo que quieran los demás. Si tienen la vocación de trabajar en el campo, en la ganadería o en cualquier otra cosa, en lo que les guste, yo les digo que tiren para adelante, que no le hagan caso a nadie, nada más que lo que les dice su corazón y que luchen por lo que quieren, ni más más ni más menos. ¿Sabes lo que es arriero? En Galicia era el buhonero, llevaba a chiper de todas clases. Arrieros somos y en el camino nos encontramos. Eso es paisa de mi tierra. O sea, el significado es que somos muy echados para adelante y que siempre vamos trabajando y haciendo nuevas cosas. No, para nada. No, no, perdonado. ¿Qué es? ¿Qué es eso? Arriero. De arriar, en inglés, arriar, arriero. Nosotros te lo contamos en el programa de hoy. Pues según va avanzando el tiempo en directo al grano, queda menos tiempo para que arriero, que hasta ahora es una palabra más o menos escondida, porque esta es más popular, sea ya una palabra recuperada. Así que paciencia, que al final del programa lo conoceremos. Nosotros, mientras tanto, seguimos recolectando la actualidad de estos días y lo hacemos con una buena noticia para los ganaderos, y es que la Junta de Castilla-La Mancha va a subvencionar las infraestructuras necesarias para proteger al ganado de los lobos. Pues infraestructuras como puedan ser los apriscos, como puedan ser esos pastores eléctricos, como los mastines, ¿no? tan nobles y tan útiles a la hora de defender a nuestro ganado. Pues todo eso va a ser publicado en una orden que va a regular la forma, los importes y, en definitiva, el trámite para hacerlo.
una buena noticia, pero que no debe hacernos olvidar que si importante es proteger, defender, recuperar especies en peligro de extinción, como son los buitres o han sido los lobos, también lo es el gestionar esas poblaciones. Una vez que han sido recuperadas, yo creo que es una obligación de la administración el gestionarlas o permitir gestionarlas, porque si no el ecosistema, ese que se desequilibró en un momento de esta forma, ahora se está desequilibrando de esta otra. Y yo creo que tan negativo es lo uno como lo otro, porque si no lo que vamos a tener que recuperar en unos años es un animal en extinción, y perdón por lo de animal que lo digo entre comillas, que va a ser el ganadero o el agricultor. Así que yo creo que con los pies en el suelo tenemos que proteger el medio ambiente, pero también, por supuesto, proteger a los productores. Y ahora cambiamos ya el ritmo en directo al grano y vamos a presentaros un reportaje de esos que nos gustan aquí, que es campo, pero no del todo campo. Es una curiosidad, puede ser turismo, puede ser costumbres o tradiciones. En este caso vamos a hablar de cosmética natural y lo hacemos con Yolanda. Hay pocas cosas tan reconfortantes como emprender en el campo y ayudar a generar empleo en el medio rural. Precisamente eso es lo que está haciendo nuestra protagonista, Yolanda Blanco, por medio de la Asociación Yedra. Dejó atrás su vida a Madrid e inició un proyecto en el pueblo de San Bartolomé de las Abiertas, en Toledo. Es una asociación que surge de un grupo de mujeres promovido por el programa Aurora para aunar conocimientos y proyectos laborales. Y de ahí pues aunamos esas fuerzas para sacar adelante la asociación. También de ahí radica pues el hacer formación para autoempleo y formación para quien quiera simplemente pues disfrutar de esa formación. A través de esa formación que recibimos surge el curso de cosmética natural. Pues surge la iniciativa de decir diseñar un plan de negocio para poder vivir y poder mantener nuestras familias y nuestras vidas. Siempre que se inicia un proyecto surgen dificultades con las que no se contaba y que obligan a realizar esfuerzos adicionales para seguir adelante. La cosmética natural, un sector en auge con muy buenas expectativas de presente y futuro, precisa de una serie de requisitos legales que son imprescindibles para regularla. En ocasiones se sitúa muy cerca de la sanidad. Muchísimas. Una vez que terminamos la formación, lo ves todo muy bonito, todo maravilloso, que vamos a trabajar en lo que queremos, tenemos la casa, podemos empezar a investigar, hacer nuestras fórmulas, pero te encuentras con el mundo real y tienes que llevarlo a cabo todo, pues legalizarlo por sanidad. Vale, damos el primer paso, sanidad. Tienes que hacerte como autónomo, tienes que ir a un mercado. De repente te dicen, sí, pero es que este producto necesita pasar por un laboratorio. Vale, hablamos con los laboratorios y nos dicen que sí, que perfecto, pero es mucho dinero, mucha inversión. La parte económica es la más difícil de conseguir. Sacaremos dinero con talleres de masajes, de relajación, el poder hacer socios y con esos socios ese dinero poderlo invertir y seguir invirtiendo en laboratorios, en productos y poder seguir elaborando. Entonces, complicado sí es, mucho. La Asociación Yedra apuesta por la cosmética 100% natural para mejorar nuestra salud, aportando a los productos lo mejor que nos ofrece la naturaleza. Ofrecen una amplia gama de cosméticos y remedios naturales que van desde los clásicos ungüentos hasta lociones corporales e incluso bálsamos labiales con propiedades afrodisíacas. Tenemos ahí una línea bastante amplia de producto, pero lo principal, empezamos con bálsamos labiales de eucalipto, otro que es canela y naranja, estimula el colágeno del labio. Tenemos también para heridas y herpes, todos preparados para curar algo o para mejorar algo en nuestro labio. Todos los ungüentos para la psoriasis, Vivaporub natural, el calmante. Todos son aceites esenciales. Luego ya empezamos a diseñar diversos formatos para proteger del sol. Tema de antiestrés, es un rolón que nos ponemos en las sienes, en las muñecas y en el pecho y nos ayuda a relajar. Antimosquitos también. Tenemos ahí una amplia gama de productos de aceite de masaje para poder utilizar en cualquier ocasión. Entonces, por eso no es solo una cosmética natural, sino que vamos a llevarlo al plano ya también de la salud del cuerpo. Y a pesar de que el futuro se presenta esperanzador, Yolanda prefiere vivir y disfrutar del presente de la Asociación Yedra. Música.
El porcino selecto continúa sin alteraciones, 1,25 euros el kilo. El porcino graso también sigue estable con un valor de 1,19 euros el kilo. El lechón de 20 kilos tampoco varía, 35 euros la unidad. El cordero media 10 kilos con indicación geográfica protegida mantiene el precio entre 4,05 y 4,11 euros el kilo. El cordero de 23,1 a 25,4 kilos tampoco cambia su valor de entre 2,82 y 2,88 euros el kilo. El cordero de 28,1 a 34 kilos también se mantiene entre 2,52 y 2,58 euros el kilo. El cabrito de 7 a 10 kilos está entre 3,33 y 3,39 euros el kilo. El conejo joven de 1,8 a 2,2 kilos continúa sin alteraciones, con un valor de entre 1,50 y 1,56 euros el kilo. Bueno, como siempre os decimos cuando escuchamos los precios, es que es importante para que nuestros productores cobren algo digno que vosotros, los consumidores, busquéis producto español en los supermercados, en los mercados, en la tiendita de barrio, donde sea, pero siempre producto español. Es muy importante para ayudar a los productores españoles, a los productores castellano-manchegos, que entre otras cosas son tus vecinos. Y eso es importante, vamos a cuidarlos. Y lo que ya no vas a tener que buscar mucho más es el significado de la palabra arriero, porque aquí en Directo al Grano te lo presentamos ahora mismo. Arriero, persona que trajina con bestias de carga. Un arriero es una persona que trabaja transportando mercancías cargadas sobre los lomos de mulas, dada la fortaleza de estos animales. Además de la mula, como principal medio masivo de transporte, los arrieros han utilizado también para el transporte caballos, burros y bueyes, pero en escala menor, dado que estos últimos animales son más lentos, torpes o inestables en comparación con la mula. Etimológicamente, el término arriero proviene de la palabra española arrear, que significa estimular a las bestias para que echen a andar, para que sigan caminando o para que aviven el paso. Bueno, pues ahí lo tenéis, ya conocemos lo que es arriero, una nueva palabra recuperada que ha dejado de ser escondida y que esperemos nunca más vuelva a ser una palabra escondida. Ahora, muy brevemente, os preguntaréis qué hago con una botella de plástico, ¿no? Pues precisamente la he cogido ahora del campo, estaba tirada y es simplemente una denuncia. Yo os pido a vosotros que vais al campo, si eres profesional, si eres aficionado, lo que seas, los que vayáis al campo, tened mucho cuidado con estas cosas, no tiréis cosas y si en algún momento veis una cuestión puntual como es esta, una botella tirada, yo os pediría que la cogierais, la metierais en el maletero del coche, donde fuera, y en el primer sitio autorizado, pues lo metierais, porque la verdad es que es una pena tener esto tan bonito y estropearlo con cosas como estas, que tarda siglos en degradarse esta botellita. Tengamos todos muchísimo cuidado. Y ahora ya sí que sí, se nos ha acabado el tiempo, la semana que viene seguiremos hablando de campo, desde el campo, y lo haremos como siempre con las botas puestas. Y como siempre hacemos también, recordaros que al menos 3 veces al día, estemos donde estemos, vayamos donde vayamos y hagamos lo que hagamos, tenemos que acordarnos bien de un agricultor, bien de un ganadero, 3 veces al día. Así que yo creo que tenemos que cuidar de ellos porque sin duda se lo merecen. Que paséis un magnífico día de campo.